el signo de Escorpio. Vamos a mirar para ti, Escorpión y Escorpiona del Zodiaco. En el aquí y en el ahora me sale el arcano del experimentar y la carta del maestro. En este instante aquí hay un guía espiritual, un maestro de luz, una persona quien realmente va a estarte abriendo los ojos, signo de Escorpio. Veo en estas cartas que tienes que salir de la rutina, de la monotonía. Ya llega el momento de hacer cosas diferentes alrededor de tu mundo y de tu ser hoy. Por eso de vestirte de un color morado y vibras con el número 54 en las 10 cartas del destino. Los astros y las señales cósmicas, aquí me están hablando de un hombre de poder, de una persona que realmente te va a estar entregando una energía sorprendente. Viendo estas cartas del tarot, muchos escorpiones se pueden estar abriendo hacia una nueva tierra, hay un nuevo negocio o hay algo que vendrá para ti de forma fácil, fluida y cómoda. Veo en estas cartas del tarot un hombre que te va a estar apoyando frente a un negocio, frente a una circunstancia que dentro del punto de vista laboral lo requieres próximamente, pero sobre todo no tienes por qué estar confiando allí en ciertas personas que te están pintando cosas, pero por detrás son otras. Es momento para que mire muy bien lo que estás firmando o lo cualquier papel que esté allí en una transición, porque gracias a Dios el universo te va a dar allí la opción de una compra y venta importante. Viendo estas cartas del tarot, hay una persona que queda embarazada, veo esto como una barriga, esto va a estarte allí prácticamente generándote nuevas cosas alrededor de tu mundo y sobre todo hay un ciclo contundente que se cerrará próximamente para tu vida.